Hemos empezado sin usted. Bien, ¿me he perdido algo bueno? Les estaba explicando a Herr Bosch y a Herr Madrich algunas de las ventajas de trasladar sus fábricas a Puaxov. Me refería a la comida. Como la mano de obra está aquí mismo, está disponible a todas horas. Pueden hacerles trabajar toda la noche si quieren. Su sistema de trabajo, fuera el que fuese anteriormente, continuaría igual. Sería respetado. Dígame, ¿dónde se consigue un traje así? ¿De qué es? ¿De seda? Desde luego. Ya, tiene un brillo muy bonito. Gracias. Muy bonito. Le conseguiría uno, pero creo que el hombre que lo hizo está muerto. No lo sé. El otro día fui a trabajar y no había nadie. Nadie me avisó de nada. Tuve que averiguarlo. Tuve que ir allí. Han desaparecido todos. No han desaparecido. Están aquí. ¡Son míos! Cada día que pasa pierdo dinero. Cada trabajador que matan me cuesta dinero. Tengo que encontrar otros obreros y adiestrarlos. Vamos a ganar tanto dinero que nada de eso importará. Es mal negocio. Gracias. Deja la botella. Lena. Gracias. Schachner me dijo algo más sobre usted. ¿Ah, sí? ¿Qué? Que conoce el significado de la palabra gratitud. Que para usted no es una cosa vaga como lo es para otros. Quiere seguir estando donde está. Tiene negocios al margen. Y le va muy bien. No quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer. Y yo le comprendo, ¿sabe? Le entiendo. Lo que usted quiere es su propio subcampo. ¿Tiene idea de lo que significaría? Solo en burocracia. Olvídese de que tiene que construirlo. Conseguir los permisos es suficiente para volverse loco. Luego aparecen los ingenieros y empiezan a discutir sobre desagües, cimientos, normas de edificación, alambradas paralelas de 4 kilómetros de longitud, 1.200 kilos de alambrada de púas, 6.000 kilos de alambrada electrificada, aislamientos de cerámica, 3 metros cúbicos de espacio por cada prisionero. Acaba uno queriendo matar a alguien. Yo he pasado por eso, lo sé bien. Usted lo sabe bien, ha pasado por eso. Podría facilitarme las cosas. Sabría agradecérselo.